Nuevamente me dirijo a la parte sur de la región conocida como el Valle del Mezquital, ubicado al norte de la Cuenca de México, para documentar las condiciones actuales del paisaje y tratar de entender por qué fue un área cultural tan importante para varios grupos que se asentaron ahí, desde la época previa a la invasión española y la posterior institucionalización de la colonia novohispana. En videos anteriores he marcado los límites actuales de los 27 municipios del estado de Hidalgo y el municipio mexiquense de Apaxco, que pertenecen al Valle del Mezquital, aunque hay otros municipios del Estado de México que también forman parte de esta región, por la similitud de su paisaje semiárido, así como otros aspectos culturales, geográficos e históricos relacionados estrechamente con el Valle del Mezquital por su cercanía. Se trata de Tequisquiac y Huehuetoca, pero antes de continuar, quiero recordarles que en videos pasados he analizado otros paisajes ubicados en los municipios de Tepeji del Río, Atotonilco, Tula de Allende, Tezontepec, Ajacuba y Atitalaquia, pero ahora voy hacia Tequisquiac para subir a la Mesa Ahumada. Dentro del estudio de los geosímbolos del Valle del Mezquital, es indispensable abordar el paisaje en este cerro, que se encuentra dentro de los límites del municipio de Tequisquiac, pero además colinda al poniente con Atotonilco de Tula, al norte con Apaxco y al sur con Huehuetoca. A partir de este momento, entre los poblados de Apaxco y Huehuetoca, dentro de estos campos de cultivo voy a iniciar el recorrido hacia el oriente, donde se encuentra la Mesa Ahumada. Cada vez me encuentro más cerca de la Mesa Ahumada. Realmente es majestuosa y predomina dentro del paisaje por su tamaño. Como en cada recorrido, es primordial encontrar un camino para poder llegar a la cima, pero muchas veces eso implica gastar un poco de tiempo para encontrarlo. Sé que al norte de esta elevación hay un camino, por lo que es ahí hacia donde voy. Los terrenos que estoy atravesando son de propiedad de ejidal y el uso que tienen es tanto para la ganadería como para la agricultura. Aquí podemos ver terrenos de sembradíos y a lo lejos hay un pequeño estanque que sirve como depósito de agua. También hay gran cantidad de árboles de mezquite y pirules en el pie de monte, así como nopales. Mientras camino por este sendero, aprovecharé para hablar un poco sobre la fisiografía de la Mesa Ahumada. Como se puede ver, su forma revela que este relieve se moldeó por la erosión de una estructura volcánica, tal vez de tipo escudo, es decir, que esta elevación del terreno surgió por los derrames de la lava que constituyeron rocas del tipo andesita basáltica, dispuestas a lo largo de un área mayor que su altura, hace aproximadamente 1.7 millones de años. Posteriormente fue sujeta a una fase erosiva que distribuyó el material volcánico en las laderas y en los terrenos de baja altura que la rodean, mientras que en las partes altas el terreno se volvió relativamente plano, principalmente por la influencia del viento y la lluvia, que poco a poco han arrastrado sus componentes minerales, dejando al descubierto otros fragmentos de rocas. Sí. Encontré el camino que me puede llevar a la cima. Como se puede ver, es lo suficientemente ancho como para que pueda subir también un vehículo automotor de grandes dimensiones.
Desde esta altura, a lo lejos, en el sur, se alcanza a ver la punta del Sincoque, otro cerro que caracteriza la entrada al Valle del Mezquital, ubicado en el municipio mexiquense de Huehuetoca. A través de esta gran brecha abierta para que los vehículos puedan subir a la mesa humada, también se puede apreciar de mejor forma la composición rocosa del cerro, conformada por andesita basáltica. Y por otra parte son notables los cambios de la vegetación que se encuentra en las laderas, en comparación con la que hay en las partes bajas y por encima de la mesa. Al llegar arriba, como podemos ver, el paisaje se vuelve un páramo deforestado. En este momento voy hacia la parte norte de la mesa humada para encontrar los vestigios de la zona arqueológica llamada Los Mogotes. Parece que he llegado por fin a Los Mogotes. Aquí podemos ver un montículo. Se trata de un basamento piramidal destruido que corresponde al periodo epiclásico, es decir, que entre el año 700 y 800 de nuestra era, después de la caída de Teotihuacán, se estableció un importante asentamiento en la parte alta de la mesa humada. Ahora solo quedan los restos de estas pirámides sin saber todavía qué pueblo de Mesoamérica las construyó, aunque hay una gran probabilidad de que hayan sido los grupos de lengua otopame antes de la llegada de los nahuas a estas tierras. Y como en muchas zonas arqueológicas sin resguardo, los pozos de saqueo siempre son comunes. En esa dirección hay otro montículo de piedras, voy a ir a verlo. Muy interesante porque aquí parece que hay una pequeña área aplanada. Tal vez esto blanco se trate de pequeños restos de estuco. El estuco es un material elaborado con cal, formando una pasta similar al yeso que fue utilizada para el recubrimiento de templos y viviendas en la época prehispánica. Aquí se puede ver otro pozo de saqueo. También en la parte alta de este montículo todavía se pueden encontrar algunos restos de estuco. Aquí se puede ver otro pozo de saqueo. La rapiña de los objetos culturales del pasado.
Por las condiciones del suelo, es muy probable que aquí hayan hecho alguna excavación, ya que la tierra se siente un poco suelta. Es común encontrar fragmentos de cerámica, como esta patita que perteneció a algún recipiente de barro. Y restos de cerámica. También hay fragmentos de obsidiana. Y aquí con las piedras de los mogotes lo que han hecho es formar una barda, que de igual forma como en otros sitios también funciona como un corral. Atravesaré este corral para ver si puedo encontrar otro mogote de este lado. En este pozo de saqueo podemos ver cómo están dispuestas algunas rocas. La disposición es como la formación de una pared. Y alrededor de este hoyo podemos también encontrar varias piezas de cerámica. La cual corresponde al periodo epiclásico. Dado se ve un mogote de mayor tamaño, pues es preciso ir a verlo. Qué buen tamaño tiene esta pirámide y su conservación es admirable también. Parece que es el montículo de mayor tamaño de los 6 que pude encontrar, y al lado, más hacia el poniente, hay otro, por lo que son dos pirámides gemelas. Finalmente, la vegetación también va ganando terreno sobre estas construcciones antiguas que los seres humanos realizaron hace muchos siglos atrás. Es así que podemos ver cómo este mezquite ha crecido sobre la pirámide. También es común que los nopales crezcan en estas áreas por la acumulación de fosfato. Más al oriente hay otro pequeño montículo.
enfrente de este último conjunto de títulos tenemos al majestuoso Sinkoki, como si estas construcciones recrearan la naturaleza y el paisaje sagrado. La disposición de los montículos que encontré en la mesa ahumada forman dos conjuntos, y además hay otro cuerpo piramidal aislado hacia el oriente que mantiene la misma alineación con el conjunto 2. Me parece increíble que en una publicación seria o científica, como se catalogan, haya alguna fotografía de estas estructuras que fueron muy importantes en el periodo clásico. Es verdad, la posición de estos vestigios arquitectónicos es muy relevante porque ejemplifican la conjunción de estructuras construidas por el ser humano y su relación directa con el paisaje conformado por los montes sagrados del Valle del Mezquital. De esta forma, el conjunto número 1, compuesto por dos pirámides, mantiene una alineación con el Sinkoki. Mientras que el conjunto número 2, conformado por cuatro pirámides, se alinea con el Jikuko, apenas perceptible por los contaminantes que arroja la refinería de Tula. Para ahorrar un poco de tiempo, a partir de ahora iré corriendo hacia el sur de la mesa ahumada. Como se puede ver, entre más me alejo del norte, la deforestación del suelo es más notable. Como se está haciendo tarde, tuve que empezar a correr, pero siento un poco de cansancio. Estamos a 2500 metros sobre el nivel del mar. Hacia el sur hay otro montículo que también voy a ir a ver. Bueno, este propiamente no es un montículo. Este es un conjunto de rocas apiladas, pero no tengo la certeza de que su disposición sea natural o haya sido obra del ser humano, porque también guarda una forma piramidal. Antes de seguir avanzando, quiero comparar el paisaje de la parte alta, que contrasta de manera importante con el de las barrancas, principalmente por la cantidad de vegetación, que es más difícil de ser degradada por las actividades de pastoreo. Además, los escurrimientos que pasan a través de las rocas permiten mantener húmedo el suelo por más tiempo, facilitando así el crecimiento de vegetación abundante.
De vuelta en la parte de arriba se marca un perímetro de piedras para el resguardo de ganado. También hay otro elemento del paisaje que no se identifica fácilmente en la cartografía porque está pegado a la mesa ahumada. Es un pequeño cono volcánico que aún conserva su forma piramidal. Ahora voy hacia un highway que se encuentra en la parte media de la mesa ahumada. Completamente seco, por eso el ganado no sube a pastar en esta temporada de estiaje. Bueno, falta poco para que anochezca, por lo que tengo que ir regresando. Pero por lo pronto voy a admirar el paisaje del atardecer. Para bajar de manera más rápida, supongo que de ese highway que se ve ahí, podría haber un camino no tan empinado en el que me pueda ahorrar un poco de tiempo. Pero a veces es un poco complicado porque hay que atravesar algunas ramas. En esta parte del camino hay pasto verde porque el suelo se humedece con los escurrimientos de la barranca. Precisamente ese highway que se puede ver a lo lejos se abastece de los escurrimientos de la mesa ahumada y a su vez se ha construido un sistema de riego para abastecer los campos de Apasco. Desde esta perspectiva se pueden ver los campos verdes de Apasco, que son regados con los escurrimientos de la mesa ahumada, en contraste con los campos secos de Atotonilco que se encuentran a la izquierda. De esta forma se pueden ver las corrientes que se han formado en torno al relieve de la mesa ahumada, así como algunos estanques que almacenan el agua, los cuales integran una red de drenaje natural que se extiende hasta los sembradíos de Apaxco. Precisamente aquí hay una barranca donde el agua puede bajar con mucha fuerza. Es por eso que la vegetación se aprecia más abundante por la mayor humedad que hay en esta barranca. El hecho de que haya una fuente de agua cercana a la mesa demuestra la relación que existe entre este cerro y el vital líquido, lo que explica por qué desde el posclásico temprano se sacralizó este lugar para adorar a las deidades del agua. Y también hay un pequeño arroyo. Lo que demuestra que hay escurrimientos importantes alrededor de la mesa ahumada.
Es así que en los alrededores se establecieron tres centros provinciales relacionados con Tula, entre los que se encuentra el sitio Apasco, el sitio Pedregal, el cual fue descubierto gracias a los trabajos de rescate del gasoducto, y el sitio Mesa Ahumada, que probablemente aún sea visible a pesar de la construcción de la unidad habitacional del Dorado. Al finalizar el periodo epiclásico, el asentamiento encontrado en la parte alta de la Mesa Ahumada fue abandonado, pero dicho espacio siguió siendo sagrado, tal vez restringido para llevar a cabo ceremonias en ciertas fechas calendáricas. Ahora quedan solo algunos vestigios para recordar a los ancestros que habían llegado a esas tierras en el pasado, muchos años antes de que la Triple Alianza, encabezada por los mexicas, tomara el control de la región. También en la época colonial queda el testimonio de la apropiación del espacio con la construcción de la Hacienda Montero, desde la que es visible la Mesa Ahumada, así como las vías del tren que se construyeron a partir de la industrialización de la región para la extracción a gran escala de cal. La amenaza latente de la expansión de las unidades habitacionales, que incluso son capaces de llegar hasta la cima de los cerros. En dirección hacia el Sincoque hay un conjunto de casas. Es ahí hacia donde me dirijo para tomar el transporte de regreso. Pero antes me despido de la Mesa Ahumada, la cual tiene una geografía histórica extraordinaria. Estoy a punto de terminar este recorrido antes de que anochezca. Me encuentro en el pie de monte de la Mesa Ahumada. Espero que les haya parecido interesante y no olviden dejar sus dudas en la caja de comentarios. Creo que por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.